Sí, nosotros nos regimos a nivel de la Junta, de la oficina, con un calendario que estableció la Corte Electoral para toda esta etapa final, elecciones nacionales y eventual balotaje. Hay toda una serie de pasos establecidos. Como decías tú, uno de los temas importantes para ver es el plan circuital. Nosotros establecimos un plan circuital con 230 circuitos, donde los circuitos urbanos están con 400 habilitados, los rurales con 300, pero además establecen dos circuitos fictos para observados en la aldea Izaparales. Ese plan está aprobado por la Corte. Nosotros tenemos plazos también para publicarlos, estamos dentro de los plazos para que ustedes lo conozcan, para que los partidos lo conozcan. Pero en base a eso también estamos trabajando las comisiones receptoras de votos. Es decir, cada uno de esos circuitos tiene asignada una comisión receptora. Ya es un trabajo que va muy adelantado. El otro día estuvimos mirando sobre todo las zonas más alejadas, las zonas de Paso de los Toros, Caraguatá, San Gregorio, Achar, Cardoso, Peralta, en fin. Ya es un plan que está muy adelantado, los funcionarios están trabajando en ellos. También estamos dentro del plazo, pero se está trabajando para llegar en tiempo y forma con las comunicaciones a los distintos funcionarios públicos que tienen que participar en ese trabajo, para las capacitaciones, para todo. Estamos en ese trabajo. Ya está establecido también desde el momento que se define el plan, está establecido también los habilitados para votar. La Corte tiene establecido un plazo para que en las juntas electorales exista en forma pública y a la vista un padrón con los habilitados. ¿Cuántos habilitados estamos hablando aproximadamente? Nosotros el otro día preguntamos, porque nos quedaban algunas dudas, 79.600 fue el último dato que nos pasó a la oficina, y en base a eso se armó el plan circuital. Yo recuerdo que para las internas estuvimos manejando algunas cifras con complementarias y otras, pero ese número te da además, se te define la cantidad de diputados que va a tener el departamento, que son tres, también está ese definido, ese tema. Así que vamos caminando en base a lo que te decía, un plan establecido por la Corte. En relación a los locales, ¿serán los mismos que funcionaron en la elección interna última? Bueno, la gran mayoría sí, la gran mayoría sí. Hay algún ajuste, más que nada en el tema, digamos, la organización de los circuitos. Hemos hablado con responsables de instituciones donde mantuvimos algún problemita, pero es un tema de organización. Entonces ahora ya empezamos a chequear Paso de los Toros. Va a haber algún ajuste, algún cambio. Acá en la ciudad también va a haber algún cambio, pero más que nada para mejorar digamos, el funcionamiento, para dar mayor comodidad a las comisiones receptoras, para dar mayor comodidad al elector. Pero no son grandes cambios, sino ajustes digo, como te decía, para mejorar el procedimiento. Y ahora para estas elecciones nacionales es la Junta Electoral que se encarga posteriormente de repartir las listas en cada uno de los circuitos, ¿es así? Sí, también para eso está establecido un cronograma por parte de la Corte. Hay establecidos en ese cronograma los días, el plazo que tienen las agrupaciones si es que quieren que la Corte lleve sus hojas de votación. Sí, tienen que llevar debidamente identificado qué circuito es, una cantidad de detalles que también está en el programa, con tiempo para que la gente que está armando los paquetes electorales los pueda armar con tiempo y llevarlos